En octubre de 1980 comenzaba una aventura ferial que ni muchos de sus creadores creían que iba a ser tan duradera. Farcama llega a su edición número 31, ya consolidada y con gran aceptación entre el sector, con el ánimo de ofrecer lo mejor de la artesanía castellano-manchega a todos los visitantes. Una edición a la sombra de la crisis, inaugurada por un nuevo gobierno regional, del que los artesanos esperamos mucho, sobre todo compromiso para mejorar la competitividad de nuestros talleres, para que nuestra artesanía ocupe el lugar que se merece y para que los artesanos no seamos la seña de identidad de esta región solo en el papel. 223 expositores, de los cuales 134 son de la región, ofrecerán sus mejores trabajos. Esta es la primera feria de artesanía organizada por el nuevo gobierno regional. El consejero de Economía y Hacienda ha destacado la solidez de la feria y la labor llevada a cabo por los artesanos castellano-manchegos para llevar en estos días lo mejor de sus trabajos. Los artesanos y las artesanas que estáis aquí nos estáis dando una lección a todos, porque apostáis por el trabajo bien hecho, por salir de vuestros talleres a ofrecer vuestro producto al mundo y por luchar por los vuestros y por lo vuestro. Y esta actitud, que es el principio de todo, no puede caer en saco roto. Y las instituciones debemos aprender de vosotros y de vuestro esfuerzo. Como novedad, Farcama contará este año con una Fashion Week. Coordinada por el diseñador Félix Ramiro, participarán un total de 20 artesanos, quienes contarán con modelos profesionales. Son algunas de las actividades que estarán presentes en el recinto ferial de la Peraleda, en Toledo, hasta el próximo 16 de octubre.